Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí con una actitud muy positiva, sobre todo cuando uno ya empezó a dar sus primeros pasos, pero con algunos kilómetros por ahí en las calles de aquí de Piedras Negras, y que usted tenga la mejor actitud, sobre todo, tome una buena decisión. Hoy vamos a hablar sobre cultura en acción, así que hay que movernos porque la vida es maravillosa. Quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. ¡Ándele! Ahora sí que estamos de lujo, porque tenemos a Miss Turismo 2018. Sabrina, bienvenida. Muy buenos días, profe, qué gusto estar aquí con usted. Hombre, qué bárbaro. Ahora sí, ándeles, ahora sí, ya llegó, ya está aquí. Pues nos da mucho gusto, Sabrina, que estés aquí con nosotros. Yo estoy muy contenta, profe, porque me ha invitado. Sabemos de tu tenacidad, eres madrugadora. De repente ahí me quitas un cojín, pero bueno. Me robó sus cojines, profe, para pero descansar bueno, lo maravilloso es que estás aquí con nosotros y pues a poder compartir este programa pues con toda la gente, ¿no? Porque sabemos sí, claro que hay personas que nos siguen y pues quisiera poder mencionar a todos. Nos abordan en las calles, en los hospitales, en las tiendas, en las pulgas, trabajos, en todos lados. Y a ti hasta te preguntan el clima, ¿verdad? Sí, les como ahorita la temperatura está en los 15 grados, bastante agradable, profe, la verdad, ahorita es el clima excelente. Y también para pues las personas que nos preguntan siempre, porque le comentaba hace unos momentos antes de entrar al aire, que las personas que me topo cuando salgo al supermercado o demás, siempre me preguntan que cómo va a estar el clima. Pues hoy las condiciones de cielo van a estar excelentes para las amas de casa que desean lavar. Pues adelante, ándele, porque va a estar muy bien, va a estar el sol en todo su esplendor el día de hoy. Claro, porque luego mañana creo que hay algunos cambios, ¿no? Sí, para el día de mañana, por la noche hay una probabilidad de lluvia, pero muy importante para el jueves también tenemos probabilidades de lluvia que aumentan hasta un 70%. ¡Ah, qué bonito poder trabajar con la chica del clima! Y el viernes es también muy importante comentarles que tendremos la llegada de un sistema frontal, profe. Van a bajar las temperaturas para que tomen muchísima precaución. Ay, pues nos vamos a tapar bien, entonces. Sí, va a estar muy frío para que tomen precaución y estén pues al pendiente de todos los espacios también del clima. Fíjate, y una de las cosas bellas, maravillosas, aparte del clima, hay que disfrutarlo, aprovecharlo, es la cultura en acción. Y pues hablando en acción, vamos a tener aquí pues a Vicky Cázares, que viene de Cultura en Acción. Es una actriz, es una deportista, es una promotora, y no es nada más aquí regional, anda ya en todas cruzando partes. Cruzando el puente. Ahorita que nos internacional, cuente, claro, tenemos que también nos invitados. Un poquito, o un mucho de todo lo que viene, las promociones de lo que están haciendo, qué está pasando con la cultura aquí en Piedras Negras y en Iglepaz, y sobre todo en la región norte, y agradecerles a todas las personas que de una u otra manera participan en este tipo de expresiones, ¿verdad? Uh-huh. Porque tenemos grupos de baile, ¿qué otro tenemos ahí? De canto. De pintura. De teatro, que hoy en día te ha tenido mucho auge aquí en Piedras Negras, profe, la verdad que muy padre. Y aparte, bueno, dentro de la cultura tenemos santorales, ¿verdad? Tenemos sí, ahí, claro que sí, ver, también. Tenemos santorales muy importantes para el día de hoy, tenemos San Leonardo, San Alejandro, que pues sabemos que hay muchos Alex. Muchísimos, también tenemos San Esteban y San Félix. ¿Usted conoce algún amigo de usted que se llame de esta manera, sí, mira, profe? Alejandro, pues tengo a mi sobrino Alejandro. Te mandamos un abrazo. Y Esteban, un amigo, y Félix, un chico que ya está en la libertad, que salió del Cerezo, y le mandamos un saludo muy especial. Un fuerte ya está trabajando abrazo. El hombre, ya tiene casa también. Pues así muy que nos da padre, mucho gusto. Yo también tengo varios amigos que se llaman Alejandro y Esteban, pues les envío un cordial saludo, también un abrazo hasta allá, hasta Acuña, porque tengo varios amigos allá. También de la universidad, pues ya ahorita ya no estoy, pero pues también un beso para todos y gracias. Okay. Espero nos estén bien. Y Leonardo, pues yo creo que todos conocemos a Leonardo DiCaprio. Exactamente, yo creo que las mujeres más estamos muy familiarizadas con él. Sí, están mandándole ahí sus saluditos, ¿verdad? Bueno, pues una de las maravillas también es poder mantener una cultura de paz. Y sobre todo tenemos un día internacional muy, muy hermoso. A ver, dinos qué día internacional es hoy. Hoy, 6 de noviembre, pues tenemos que es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. Fíjate, pues se necesita mucho el trabajo de educar para la paz. Así es un tema muy importante que pues esperemos Educar para la paz es una cultura que pues algunas profesoras y profesores lo están trabajando desde las escuelas,
también las empresas, la resolución de conflictos de manera pacífica. Y pues yo creo que urge también esto, no nada más en escuelas y en empresas, sino también en las casas, en las familias, con los hermanos. Sobre todo hay hermanitos que ahí andan agarraditos, pero de los pelos. Y yo creo que ahí sería también importante pues la convivencia, el respeto, la tolerancia, que es donde se basa la paz. Y pues invitarlos a todos ustedes a todas las plataformas de cultura que podamos encontrar aquí en Piedras Negras, también los cines. Aquí en Piedras Negras somos muy cinéfilos, ¿verdad? Y pues nos atrae, pues no sé, diferentes géneros. De repente no nos gustan mucho las películas que están en cartelera, pero hay algunos que conozco que hasta 3 veces se van al cine para disfrutarlo. Sí, hay unas personas que sí tienen muy, muy metido el auge de las películas. Y sobre todo cuando admiran un género, ¿no? Sí, así es. Oye, Sabrina, pero hay habemos. Bueno, sí. Personas que a veces no vamos al cine. ¿Sabes nada más a qué vamos? ¿A qué? Por las palomitas con caramelo. Es cierto. Creo que me declaro una de ellas. ¡Ay, qué rico! Y las palomitas. Rato voy al cine, pero nada más por las palomitas. Ay, un hot dog, y sobre todo cuando hay 2x1. Bueno, ya parece que estamos haciendo mucha promoción de esto. Pero bueno, la cultura da hambre, la cultura dan, pues eso, consume también energía. Y pues ahorita que venga Vicky Cáceres, que nos hable también de las nuevas promociones culturales que tenemos aquí en Piedras Negras, y pues ahorita que llegue aquí con nosotros, que nos platique también cómo les ha ido en todos los eventos culturales que han estado en el teatro, que están a reventar. Y pues le mandamos un saludo muy especial a Odín Cavazos, que está malito por ahí. Un abrazo, ahí te mandamos un remedio. Espero que te vaya bien. Y pues te necesitamos aquí, ¿eh? Te necesitamos aquí con tu red de la cultura, y pues para llenarlo con más novedades y sorpresas. Y pues una de las maneras más divertidas es poder encontrar gente que nos apoye en diferentes plataformas, y también las universidades. De una u otra manera hay grupos deportivos, de teatro, de música, para tocar algún instrumento. Pues sabemos también que tenemos la Casa de la Cultura, que también tiene muchísimas de estas actividades. Pues es muy importante, creo yo, que los jóvenes desempeñen ese tipo de actividades, o sea, incentivar la cultura en los niños, en los jóvenes y pues también en los adultos, ¿verdad? Y sobre todo los adultos mayores, porque luego yo por ahí he visto grupos de baile de salón, de baile, y son adultos mayores, y vaya que lo disfrutan. También yo he visto, fíjese, profe, que teatro en personas adultas, y lo hacen muy bien, la verdad. Claro. Pues fíjate, la memoria, sobre todo lo que han vivido, lo que han experimentado, lo que han superado también. Así es. Un abrazo a todas las personas que los grupos de mis hermanos jubilados, jubilosos, porque luego dicen, no nos saluda. Yo creo que aquí sería importante también, pues los jubilados del seguro, sección 38, la quinta, los electricistas. Bueno, pues hay tantos agrupaciones de jubilados, y también que también promueven mucho la cultura y el arte, y pues para mantenerse de una manera pues activos y vigentes. Así es. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial. No se mueva, porque ya están aquí 2 personajes muy importantes. Esto es Abrazando la Vida. Quédese ahí. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso, y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Bajaron los precios de telefonía móvil 43%. Se eliminó el cobro de larga distancia nacional y del roaming internacional con Estados Unidos y Canadá. Más de 30 millones de hogares tienen señal digital de TV. 80 millones de usuarios conectados a Internet. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Los mexicanos buscamos que las cosas funcionen mejor. Queremos una economía próspera y sin privilegios, donde los emprendedores tengan oportunidad de competir, y que gane el mejor,
Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios. Y a mejores precios. Con competencia, la economía funciona a nuestro beneficio. La competencia es aliada de nuestro bienestar. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Atención, mensaje importante. Mi amor, ¿y si nos vamos de vacaciones? Hay unos paquetes baratísimos a Cancún. Hace mucho que no salimos, ¿verdad, mi amor? ¿Está ¿verdad? Bien. Sí, estaría muy bien. Ay, mira qué fotos tan padrísimas. Espérame tantito, espérame, espérame. Bueno. Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta. Voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos. ¡Cuidado con el muchacho! Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. Hola amigos, soy Maribel Guardia y no te puedes perder Cleopatra metió la pata. Regresa a la comedia musical más divertida. Cleopatra metió la pata. Con Freddy Germán Ortega, Maribel Guardia, Ninel Conde, Cecilia Galeano, Gabriel Soto, Luis de Alba. Más de 30 actores en escena. Teatro de la Ciudad, licenciado José Manuel Maldonado Maldonado. Domingo 18 de noviembre. Funciones 6 p.m. y 8:15 p.m. Venta de boletos, taquilla del teatro. Informes al celular 87878-86296. No te la pierdas. Ya llegó Pato. Ya llegó, señores. Me gusta. Señoras y señores, un gusto y un placer saludarles a través de Super Channel 12 y a través de Recuerdo 96.7. Muchas gracias por estar en contacto viéndonos y escuchándonos. Eso es importante. Y bueno, me encontré una chica aquí a un lado de mí. Dije, ah, caray, ya me corrieron del programa. No. Sí, ya me voy, ok. Avísenme. No. Avísenme, ¿verdad? Pero no, al contrario, me da mucho gusto que esté con nosotros Sabrina, nuestra compañera, la autoridad en el tiempo, hoy aquí en Abrazando la Vida. Y bueno, esto es porque, bueno, ya ella se va a quedar por mí, a mí ya me van a correr la otra semana. Entonces, para que esté muy pendiente. No es cierto. No va a estar apoyando aquí en el programa. Gracias, Sabrina. Y bueno, empezando con el tema muy interesante. Hoy, Pedro Vargas, antes de que nos presentes a nuestra invitada, recordá los teléfonos 78-22815. Pueden mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Estamos en Facebook, ahí nos puedes dejar tus comentarios. ¿En dónde nos estás viendo? ¿En qué parte de la República Mexicana, Estados Unidos y el mundo? Estamos en Twitter, ahí también nos vas a encontrar. Es twitter.com/superchannel-12, que aparece en pantalla, por si lo dije muy rápido. Y también nos encuentras en Recuerdo 96.7, en YouTube y en todas partes. No hay pretexto con que es que no lo vi, es que en donde salen, hasta con repetición salimos en el... Fíjate nada más. ¿Verdad? Oye, pues aquí tenemos a una dama, actriz. Dinámica. Apúntele. Actriz. Promotora cultural. Espérame, actriz, ¿qué más? Deportista. Ok. Sí. Promotora cultural. Tres. Ajá. Binacional. Cuatro. Fíjate nada más. ¿Qué más? Increíble. No, ponle más. Cantante. Ahorita que nos cuente ella dónde. Mira, ¿dónde no han dado? Vicky Cázares. Bueno, ¿en dónde no la pueden? Un aplauso para Vicky. Un aplauso para mi maestro. Gracias. Bienvenida. Por esa porra. Bienvenida. Sabrina, yo quería acercarme junto a ti. Ajá. Para ver qué se me pegaba de ahí, de verdad. Del turismo y de lo bonito y hermoso, Sabrina. Ay, muchísimas gracias. Buenos días. Pues ya te saludé y te di un abrazo. Muy buenos días. Y qué bonito empezaste, ¿verdad?, este programa. Sí. Lo tuyo, ¿sí? La oportunidad de estar aquí, pues déjame lo complemento. La oportunidad, ¿a dónde? Ahí. Ahí. La oportunidad de estar aquí, señores. Muy buenos días. Gracias, Dios, por este soplo de aliento. Gracias, gracias a todo el público, a todas las personas que nos están mirando ahí en su casita, tomándose un café, qué rico, un té, qué rico, almorzando frijolitos y tortillas de harina. Ay, papá. Muy buenos días. Gracias por este espacio. Gracias por el don de vida. Gracias, maestro. Oye, pues no, aquí hombre, estamos. Al contrario, Vicky, nos da mucho gusto, sobre todo esta acción. Por eso, cuando yo vi Cultura en Acción,
Ajá. Dije, aquí el nombre de la palabra acciones quedó cortita. Es cultura en revolución. En revolución. Oye, le pregunto ahorita, Pedro, aquí fuera del área, le digo, oiga, Vicky, ¿qué hay de nuevo? Yo pensé que me iba a decir, no, pues seguimos chambeando. Me dijo como 15 actividades. Todo lo que van a hacer. Y ya nomás me dijo, pues pregúntame, yo te digo todo. ¿No? Ay, qué barbaridad. Oye, pues sabemos que estuvieron en el Teatro del Seguro Social este fin de semana así con Peter es. Pan. Ay, fenomenal. ¿Cómo les fue ahí? Fenomenal. Primero, muchas gracias por acompañarnos. El teatro sin ustedes no es teatro. Gracias por estar ahí este fin de semana con esta obra de Peter Pan que me encanta. Claro. Gracias al público. Ahí lo tenemos a Cultura en Acción. Uh-huh. Todas mis compañeras talleristas, ajá, ¿verdad? El elenco infantil que ya tenemos, Andresito, wow, Héctor, nuestro coordinador de Cultura en Acción, ¿verdad? Ahí estuvimos este domingo. Gracias al personal del Teatro del IMSS, a Homero, uh-huh, que nos abren la puerta de par en par, porque ese teatro es de todos, independientemente de los nombres que tenemos, que tengamos, claro, ¿sí? Que tengamos. El teatro es de todos y es de ustedes. Oye, Peter Pan, Campanita, claro, el Capitán Garfio, ah, por mi bigote. Gracias. Y no le muevan porque te empieza a actuar aquí. No, ¿qué aparte, hacemos? Sabemos que la Llorona ahí estuvieron en el teatro y se fueron a la calle con la Catrina. Así allá es. Allá los vi allá en el puente. Se quería pasar sin Tiza. Así es. Y la gente, oye, dijo, ay, aquí anda la Catrina en la calle. Sí, me encantó. ¿Por qué? Porque dice nuestro coordinador Héctor. Ajá. Héctor Olveda. Héctor Olveda, saludos, que también tuvimos un evento ahí en el lugar donde nos juntamos los miércoles, que ahora va a ser los jueves, señoras, ¿los jueves? Jóvenes, señores, va a ser los jóvenes cada 15 días y tuvimos precisamente, ajá, ese evento de sí, alusivo a nuestros santos difuntos, ¿verdad? Claro. Y pues ahí Catrinas, y me encantó algo que hizo al fin la mamá, uh-huh, de nuestro coordinador. Lee la calaverita que escribiste. Lela, y me encantó porque esa calavera, estamos en esta frontera, sí, sí, Estados Unidos, y todo pues desde aquí y de allá. Y toda la parentela que se quedó allá. No, hombre, y está fenomenal la calaverita, pues bueno, se imprimieron esas calaveritas, ajá, haciendo alarde a los días, ¿verdad? Sí. Y estuvimos ahí en el puente 1, en la plaza, ahí repartiendo las calaveritas. Ay, me gustaría saber cuál fue la aceptación de las personas que a las que les entregaron las calaveritas, los niños, los, ajá, adultos. Qué buena pregunta, te voy a decir. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, tenemos los procesos electorales y todo lo demás, y las, uh-huh, ¿verdad? Y a veces está la gente, no quiero. No, hasta pedían que nos tomáramos fotos con ellos. Qué padre. Sí, la Catrina se hizo más famosa. Y como había fila, un saludo, Paul del Rincón. ¿Cómo había? Anoche estuve con él. Sí, sí. Acá. ¿Sabe? Ajá. Entonces, cenando. Les dije que era binacional. Oye, no. Yo me quiero juntar con ella. Estaban en la fila. Tuvieron la oportunidad, fíjate hasta dónde vamos difundiendo la cultura. Trasciende. Tuvieron la oportunidad de leer la calaverita, uh-huh, y luego, Bien contento. Inclusive, claro, los señores boleros, un saludo para ustedes. Un abrazo. Le hablan a nuestro coordinador, venga, mire, muévele aquí, póngale también acá. Entonces, mira, qué hermoso. Participaron. Qué hermoso ver que se toman el tiempo en la lectura. Pues bueno, eso es lo que hacemos Cultura en Acción. Promover el arte y la cultura, ¿para qué? Para tener, claro, la calidad de, claro, vida. Que por cierto, me encontré también a Héctor ahí en la presidencia municipal, uh-huh, ahí en el concurso de... Fue jurado. Iris y Gavis, Héctor. Saludos. Saludos para todos. Un besote. Iris, te mandó saludos tu dentista. ¡Oh! ¡Que vaya! Anoche. Dejaste un freno. Anoche estuvo allá. Era mi gallina, Iris. Era mi gallina. Sí. Ahorita les. Es que. Bueno, ahorita nos platicas. Sí, te digo, hay muchas cosas. Ok. Oye, sabemos que en el fomento de la lectura, ajá, también estuvieron allá en el kilómetro 10, en la guardarraya entre Piedras Negras y Nava. Sabemos que en el kilómetro 10 está la delegación Venustiano Carranza, y ahí estuvieron en la escuela. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahí, ¿en cuál? La Venustiano Carranza.
Ah, y se llevó a cabo. Ah, es que ahí no fui porque tenía otro compromiso. Ah, andabas de embajadora. Pero, sí, andaba de embajadora. Pero sí, se llevó a cabo un cuento, un ¿verdad? En el maestro Armando. Gracias, maestro Armando. Siempre estamos en comunicación cuando puedes, Vicky, puedes, Armando, pueden, maestras, Odín, Héctor. Y entonces, en base a esas disposiciones de tiempo que siempre las tenemos, hacemos el cuento o de Peter Pan o la lectura de un libro, poemas, poesías, o ¿sabes qué? Vamos y contamos anécdotas, entonces, o hacemos la invitación para los próximos eventos, pero sí estuvieron ahí llevando esta arte y cultura. Ahorita nos sigues contando todo lo que hay, porque hay más. Bastante. Muchos eventos. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y no se mueva de ahí, esto es Abrazando la Vida. El gobierno del estado de Coahuila, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que asistas a la exposición militar Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Del 26 de octubre al 25 de noviembre, de 9 a 18 horas, en el Estadio de Béisbol de los Acereros en Monclova, Coahuila. Ven, convive y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita, no te lo pierdas. Te esperamos. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Merco cumple 70 años y lo festeja con superpreciazos. Plátano a $7.99 el kilo, chile jalapeño a $18.99 el kilo, pierna con muslo de pollo fresca a $14.99 el kilo y chamberete de res a $49.99 el kilo. Vigencia del 6 al 8 de noviembre. Merco 70 aniversario, ven a celebrar con nosotros. Solo venta al menudeo. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¿Conoces a alguien que tenga problemas de labio y paladar hendido, deditos pegados de nacimiento o alguna quemadura que se pueda corregir? Avísanos. En el gobierno de Coahuila llevamos a cabo el programa de cirugías gratuitas Cambiando Vidas. Para más información, acude a tu centro de salud más cercano o marca el 911 antes del 6 de noviembre. Tú puedes cambiar una vida. Con mejores servicios de salud, fuerte Coahuila es. Señora, señora, usted que nos está viendo, o a usted, amiga, amigo, que nos está viendo también, yo sí los veo bien, los veo muy, muy bien. Y bueno, déjenme decir, oye, me puse los lentes y fui a la casa de una amiga y le dije, oye, qué bonitos pisos, qué limpios los tienes. Yo, por más que trapeo los míos y le echo ahí, pues no brillan tanto. Dijo, Pato, pues que es de cambiar de pisos, o sea, y aparte mira los que tenemos aquí en casa, muy bonitos, de moda, hacen que la casa se vea totalmente diferente y elegante. Así que, si usted quiere vivir esa experiencia y tener pisos nuevos, vamos a platicar de nuestro siguiente patrocinador. Mira la gran venta de Interceramic, simplemente lo mejor. Así es, la gran venta Interceramic. Durante todo el mes de noviembre aprovecha las promociones de la gran venta Interceramic. Tenemos productos seleccionados de sus líneas de pisos. Fíjense las medidas, 60 por 60 y 60 por 120 centímetros. O sea, son cuadrotes de piso muy, muy padres. También tenemos otros tamaños con descuentos de 10, 15 y hasta 20% de descuento. Ya va a recibir el aguinaldo y el ahorro. Ya cambie su casa, por favor. Si usted es de los que dice, ay, es que no quiero llegar a la casa, como que no, mira los pisos, como que no me gusta la casa, ya no me llama la atención. Ah, pero vas a la casa de tus amigos, qué bonita tu casa. Pues échale ganas, ponle pisos nuevos.
Ándale, todo chaco ahí en tu casa. Bueno, visita tu tienda Intercerámica ubicada en H Colegio Militar 1220 esquina con Tepic o comunícate ya al 783-2121. Bien fácil, 783-2121 y nuestras amables asesoras de venta te van a atender como te lo mereces. Contamos con crédito, fíjate, todavía tienen crédito de 6 y a 12 meses en todas las compras. Tomamos tu dólar si eres de los United States of America o de igual forma, pues te mandan billetito de allá para acá, 20 por uno. O sea, por cada dólar, 20 mil, 20 pesos, ¿está bien? No puede ser. 20 mil pesos, no, 20 pesos, ¿ok? Dale nueva vida a tu hogar con las promociones de la gran venta Interceramic. Interceramic es simplemente lo mejor. Ahí está. Qué padre, mira nada más. ¿El piso? Yo sí quiero piso. Me lo voy a pedir. Es hora, Pedro. También claro. El otro día fui en el piso. Dijo, oye, ando como sí, que mareado. Hombre, en el piso que está chueco. Ahora con la inundación. Ahí se me quedó la pantufla. Seguimos con más. Bueno, sabemos que dentro de la cultura pues hay muchísimas actividades y pues Vicky Cáceres de Cultura en Acción, pues que nos comente qué es lo que sigue en esta cartelera de acción. Sí, una, gracias maestro, una corrección, jóvenes a las 6, no, jóvenes los esperamos a las 6 todos los jueves, cada 15 días, cada 15 días en el saloncito ahí, claro, Cultura en la Acción, calle Nueva. Estaremos, exacto, calle Nueva 116. Eso. Y sí, pues qué viene, les decía que el Teatro del IMSS está abierta de par en par sus puertas para recibirlos. Anoche nos escribe nuestro coordinador, ya nos dieron fecha, ya tenemos fecha para Ándale. Estar en el Teatro del Seguro Social con Blancanieves. Imagínense, mira, toda la princesita. ¿Para ahí. Cuándo tienen ya las fechas? Ya, son 2025, creo que 25 de noviembre, pero igual tenemos nuestra página del Facebook, ¿verdad? Cultura en Acción, y ahí ponemos y la rectificamos las fechas. Creo que es el 25 de noviembre. Cultura en Acción. Okay. Cultura en Acción. Ya le di el like, ahí viene toda la información. Ahí viene toda la información. Y pues igual estamos a la entera disposición de quienes vayan a realizar un evento en una institución, un programa, algo sobre arte y cultura, estamos nosotros. Oye, me da mucho gusto, digo, de manera personal, porque a veces Pato y yo de aquí nos vamos a las empresas. Así y sabemos es. Que hay dos o tres empresas muy importantes que ya invitaron a Cultura en Acción. Ya estuvimos. Y ya se armó el mitote también en las empresas. Ya estuvimos en esas empresas. Muchas gracias también por abrirnos las puertas, ¿verdad? Las instituciones educativas nos tienen siempre ahí listos para agendarnos. Las mamás de las colonias, las bibliotecas, ¿también? Las bibliotecas. Así es que nosotros seguimos haciendo la lo promoción que nos apasiona cultural. Y promoción cultural, ¿verdad? Así aquí es. Estamos. Bien, sabemos que otra de las actividades que ustedes hacen, y sobre todo que tú eres una promotora incansable de las caminatas. ¡Uy! Yes. Sí. Ahorita me platicaba y le decía, ¿a poco ya viene otra vez? Dijo, es que hacemos dos al año, Pato, acuérdate. Y así es, ya me acordé. Sabrina no sabe este tipo de caminatas, que le va a gustar la idea de acompañarla. Y nos va a acompañar, sí, claro, Sabrina. Sí, estaría muy bien. Nos vas a acompañar para que se... ¿Dónde se hace? Bueno, ¿cómo así, no, va a estar el asunto para ir? Claro que sí. Que se vaya sí. la gente joven a caminar. Exacto. Niños jóvenes de todas las edades. Es cerquitas, ¿verdad? Es cerquitas, 46 kilómetros, 50 kilómetros. De Piedras a Guerrero nomás. Piedras Negras, Guerrero, es cierto. Aquí estoy también, muchas gracias por esos espacios para dar la información de nuestra 45 caminata a Guerrero. Mira, ¿sí? Caminata a Guerrero. Es cierto, hacemos dos al año, en marzo y en noviembre. Y pues se realiza en estas fechas. Que por ya. cierto, le mando un saludo a mi vecino, que en todas las carreras anda y también ya. a las caminatas. Las caminatas de ustedes siempre va y siempre que voy, porque tiene una tiendita ahí. Saludos a la vecina también. Hay que apuntar en el cartoncito lo que le dejo. Oye, y me dice. Del cartón. Sí, y me dice, oiga, Pato, ¿cuándo vienen las caminatas? Ya, 17. Ya está. 17 de noviembre. Estoy seguro que va a ir. Sí, 17 de noviembre, eso. En punto de las 7 de la mañana, vamos, en el entronque a Guerrero. Me sorprende ya mucho. Ya estamos con los preparativos. Así Muchas es. Gracias, ingeniero Ábalos, ingeniero eso. Héctor. Un abrazo. Sí, que no pueden estar con nosotros, pero ya saben que mientras el de arriba me permita Así este es. Soplo de aliento, aquí estoy.
aquí estoy. Vicky. Y estaré donde debo de estar. Y vamos a decirle a la gente que lo está viendo, que no sabe de esta caminata. Sí. Y a Sabrina también, que se queda así como sorprendida. Sí, no manches, 50 kilómetros casi. Bueno, lo que pasa es que estos 50 se convierten en algo extraordinario porque vas disfrutando la naturaleza, vas platicando, van mamás con sus niños, con carritos, van cómodos, todos con tenis cómodos, en pants, el área está segura. El área está segura, aparte va una ambulancia, ¿verdad? Por si acaso, Sabrina, me siento como que María se sube a la ambulancia. Ay, va. Muchas gracias. Y todavía terminas allá y todavía pachanga. Sí. Aparte, Vicky, yo no sé dónde saca tanta energía. Aparte de ir recogiendo florecitas y piedrecitas por el camino, llega a Guerrero y empieza a tener una actividad. Deja tú, se quiere regresar a pie de Guerrero. Hay camiones de allá para acá, sí, ¿verdad? Sí, hay camiones, bueno. Sí. Precisamente, en días pasados tuve la oportunidad de estar con la alcaldesa. Muchas gracias. Te mandamos saludos, alcaldesa. También. Alcaldesa Matilde Estrada y a todo su cabildo. Muchas gracias por toda esta, este servicio, esta prestación de corazón, ¿verdad? Claro. Porque lo hacen independientemente sea el municipio, no, lo hacen de corazón. Tuve la oportunidad de tener la entrevista y sí, se agendó el 17 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Llegamos puntuales a la cita, damos gracias a Dios, empezamos nuestro andar y hay seguridad, seguridad vial en todo el camino. Ambulancias por si te salió una ampolla, por si te dio un calambrito. Un desmayo, ahí va la ambulancia. Si llegas hasta la meta, que no es un concurso, es tu meta personal. Claro. ¿Sí? Si llegas allá, entonces sería fenomenal. Vicky, porque tienes ¿a qué horas esa arranca? Resistencia. A las 7 de la mañana. Ándele, ¿en el entronque? Luego, en el entronque. Es un sábado. Es sábado. Porque hay gente que se desvela, yo creo que de la, que se vayan para allá. Ahí se sacó en el confeti. ¿Verdad? Bueno, enseñé la posada. Exacto, es el sábado 17 en punto de las 7 de la mañana en el entronque Piedras Negras a Guerrero. Eso. Y entonces tenemos refrigerio, tenemos toda esa seguridad. ¿Qué podemos llevar aparte de una ropa cómoda, ropa los tenis, cómoda, agüita? Su botellita. Su botellita de agua, igual también ahí nos dan en el y su celular para hacernos selfies. Y celular para qué. No, sí, no, para muy importante el teléfono, sí, muy importante el teléfono. ¿Por qué? Porque salimos todos en caravana, ¿verdad? En caravana, pero sí nos vamos separando así, ya después de mucho tiempo, porque va la condición de cada uno de nosotros. De repente voltea Vicky para ¿dónde están todos? No, no, pero sí, la seguridad. Agarrados del Huizache. La seguridad va así, mira, la seguridad va así. Ah, muy bien. ¿Verdad? Entonces, el teléfono para decir, voy aquí en Asociación Ganadera, o sea, en San Vicente. O si no, tírame un lonche ahí en el saucito. Tírame un lonche, vénganse. Ahí me esperan con una hielera. Sí, pues sí, los que todavía tenemos la oportunidad de llegar hasta allá, a pie, con nuestra condición y derechos. Física y mental y derechos, sin ampollas, los esperamos a la entrada de Guerrero. Ajá. Ay, que también ya está hermoso. En el arco. Pueblo Mágico. Pueblo Mágico. Sí, Pueblo Mágico. Gracias a todos los que están en esas mesas directivas. Gracias. Que el promueven esto. Que promueven, ¿verdad? Motivan. Motivan a seguir. A mí me intriga mucho. La verdad, yo no había escuchado sobre esta caminata, pero me gustaría saber cuál es, usted que ya tiene la experiencia, cuál es la duración de, o sea, del tiempo. Ajá, cuánto aproximadamente hacen para ir a llegar a Guerrero. Así es, te voy a decir y voy a contestar tu pregunta. Ajá. Una servidora hace 6 horas, ¿verdad? Hay otros, sí, que a lo mejor hacen 4 o 5, que son camino los que rápido. Tienen 15 años, los jóvenes. Patitas de liebre. ¿Sí? Pero el parámetro son 6 horas, 7 horas. Ajá, caminando. Si quieres trotar, correr, hazlo porque sí lo necesitan tus huesos para que se acomode todo ahí, tu esqueleto, pero con cuidado porque aparte no vamos por la carretera, el asfalto, vamos por abajo, cuidando, también. No vayan a pensar que van a andar peleando con las víboras. Sí, ya quitaron, ya limpiaron, gracias. Acá por abajo. Pero hasta los tejones se hacen por abajo. Hasta los tejones. Quítense que ahí vienen los caminantes. No. Sienten vibrar la tierra de la caminata. Vámonos. Sí, y bien hermoso. Sí, claro. Muy interesante. La verdad sí me llamó mucho la atención asistir a esta caminata. Así es. Y de allá para acá, mija, de allá para acá, igual las atenciones de la alcaldesa y todo ahí, el cabildo, nos disponen camiones para traernos al punto de reunión
donde ahí, para que no piensen que agarramos nuestra bicicleta, ¿verdad? Ajá, llegamos, bendito Dios, y es una experiencia maravillosa porque te da la oportunidad de hacerte, siempre lo repito, claro, siempre, y lo voy a hacer mientras esté aquí en este mundo terrenal, ¿verdad? Te da la oportunidad de hacerte una introspección. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi salud? ¿Qué claro. es lo que estoy haciendo con mis semejantes? Te conectas. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi Dios? Así. ¿Verdad? ¿Y qué está entonces haciendo usted allá de cada lado? No, te conectas con la naturaleza, te conectas con, sí, contigo mismo, y como que limpias todo eso, uh-huh, aparte de la sangre que empieza a bombear, sí, tus pensamientos, ¿no? Así es. O sea, vayan, necesitan tener esta experiencia. Si caminan 15, 20 minutos, una hora, con dos horas, está bien, vayan. Uh-huh. De verdad, dense la oportunidad. ¿A ti le da un costo participar? No, es gratis, es gratis. Y ya me dicen la regidora de allá, ya estamos con las camisetas, ya la alcaldesa esto, y ya esto. Oye, fenomenal. Ah, o sea, fenomenal. ¿Te llevas hasta camiseta? Camiseta, ay, y no hay registro, es gratis. ¿La camiseta dónde se las dan? ¿Cuando llegan? Al empezar. Al empezar. Al empezar ahí llega. Deberían dejar unas cuando lleguen, para que lleguen. Al empezar llega la ambulancia, seguridad, sí, al empezar llega ambulancia, seguridad, uh-huh, y nos reparten ya las camisetas, nos ponemos para la foto del recuerdo, nos encomendamos y arrancamos, ¿verdad? Este marzo pasado nos encantó porque los medios estuvieron también desde muy temprano. Se hizo la invitación a las autoridades de aquí de Piedras Negras. Nuevamente, licenciada Sonia, le hacemos la atenta invitación a usted y a todo su cabildo, a todo el personal del municipio de Piedras Negras, les hacemos la atenta invitación. Oye, Vicky, uh-huh, ahorita que estás agradeciendo a la alcaldesa, me quedé pensando, ¿es intermunicipal esto o es nada más de Guerrero? No, no. ¿Guerrero, Piedras y Nava? No, toda la región y todo el mundo, inclusive ya hice la invitación en Estados Unidos, en Estados Unidos. Aquí es la hermandad. Así, la unión. Eso. La fraternidad. O sea, volvemos, fíjense, a decir, binacional. Binacional. Es la al fraternidad. Al cónsul hay que mandarle un saludo. Ya, cónsul. También cónsul. Ahí lo queremos con tenis. Sí. Cónsul Ismael, muchas gracias. Siempre por la invitación. Gracias por la invitación. Anoche estuvimos ahí, uh-huh, en un evento de las Catrinas, un concurso fenomenal. Wow. Todos se esmeraron, el personal, el cónsul siempre atento a las actividades, cultura mexicana. Uh-huh. Gracias, cónsul. Un abrazo, Rincón, señor. Marco Mares, que estuvimos ahí de jurados. Uh-huh. Un abrazo a toda la ventanilla de la salud, que siempre está ahí atenta, Vicky, a las actividades. No te preocupes, porque los medios de comunicación van a estar presentes y vamos a mandar a nuestra representante, Sabrina. Sí. Ella que cubre el evento. Sí, sí, alcalde de Nava, de Zaragoza. Es una oportunidad para ti. Alcalde, sí, de Nava, Zaragoza, Villunión, ¿quién más se me falta? Allende, Nava. Allende, sí, Nava. Todos, Ejido La Coyota. Ejido La Coyota, todos cordialmente invitados a esta caminata. Y las puertas abiertas para agendarnos también con Cultura en y Acción. Y con los tenis bien puestos. Y con los tenis bien Oigan, puestos. Oigan, y que se lleven doble calceta, porque así, luego las ampollitas por ahí. Siempre doy el consejo. Ajá. Cuando se pongan su tenis, sí, sujéteselo y apriétenlo fuerte para que no tengan la fricción. Ajá, ¿sí? El roce y el movimiento de su planta del pie con todo lo que vamos a ir caminando. No olvides, a menos que vaya alguien que tenga el estilo Tarahumara, que vaya descalzo, ¿verdad? No, déjame decirte, pues ya ves la persona que, sí, ganó con sus huaraches, mis respetos, ¿verdad? Claro. A todas este bien tipo armados de etnias. Entonces, padrísimo, vengan. Pues yo vengan. Creo que qué más quiere la gente, no tiene costo, va a haber camisa, va a haber fiesta, va a haber seguridad, la convivencia, pues, la convivencia, como lo comentaba. Y unos 2-3 kilitos menos. ¡Ándale! Todos salimos pero ganando, la verdad. Sí, lo que llegamos, porque ya vamos a comer. Sí, de salimos ganando. Oye, si no la comida, ¿qué? ¿Lleva lonche uno o allá le dan? No, digo, no los dan. Nos preparan un banquete. Nos preparan un banquete y luego, al término, pues también un folclor, pero hoy saludos a todos los que nos apoyan de aquí de Piedras Negras en el folclor. Están cordialmente invitadas para
la fecha de allá, pero ¿qué creen? ¿Qué? También tenemos ya el folclore, mis alumnas, que ayer tuvimos un concurso, ¿ves? Adulto no mayor, y ganamos danza prehispánica. Sí, una servidora, su maestra. ¿Dónde ganaron, Vicky? Fue en el teatro, en el Vasconcelos. Gracias al municipio de aquí de Piedras Negras por esa organización. DIF Adulto Mayor, el titular Valente, gracias por todas sus atenciones. Saludos, Valente. A su personal. Sí, fue un concurso maravilloso en diferentes disciplinas: cartonería, tejido, ajedrez, cachibol. Oye, los cachiboleros los queremos ver aquí. Pues bueno, ¿verdad? Amigos, estamos una reta aquí en el patio. Amigos, tienen las puertas abiertas aquí en Abrazando aquí la Vida. Sí. Vengan, motiven a todos los que están sentados en un rincón. Ay, en la mesa del rincón. Ajá. Oye, pues sobre todo también a los grupos de jubilados que tenemos de la sección 38, la Quinta, el Seguro Social, electricistas. Hay muchísimas organizaciones de adultos mayores y que sería también bien importante porque tenemos grandes deportistas, cantantes, escritores. También sabemos que hay personas que les gusta escribir, tienen muy buena rima para escribir, otros para cantar. Y sería también muy significativo que ustedes se integren a este movimiento cultural que se está haciendo aquí en Piedras Negras. Y pues recordarles que los jueves a las 6 de la tarde en el Saloncito, aquí en la calle Nueva. Sí, ¿qué es lo cada que 15 pasa días. Ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Uh-huh. ¿Qué podemos encontrar en ese Saloncito el jueves? Miren, pues para empezar, amigos. ¿Sí? Eso. Para empezar, amigos. Y podemos encontrar bailables en folclore, podemos encontrar poesías, podemos encontrar libros, podemos encontrar caracterizaciones, podemos encontrar cuentacuentos, podemos encontrar un pastelito, gracias, ¿verdad? Gracias a todos los que de la mano llegan con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que brindar un vasito de agua, ¿verdad? Debemos, para estar ahí contentos. Con toda la cultura. Exacto. Debemos de brindar un vasito de agua y gracias a quienes han puesto su granito de arena. Y gracias a ti, Vicky, por todo lo que has hecho. Gracias. Gracias. Aquí con nosotros. No, gracias por seguir este movimiento, independientemente sea yo. Gracias a todos los que tenemos este don, este talento, estas habilidades para unir las naciones. Gracias también a Escuela Altamirano, que tuvimos una marcha sobre la paz. Gracias a todos los consejos, que esa es nuestra misión, nuestra finalidad. Gracias, autoridades, porque solos no podemos. Eso. Gracias, pueblo, porque queremos que vivamos en paz. Vicky, pero gracias a todos. Vicky, gracias, Vicky. Muchas gracias. Oigan, compañeros, Vicky, hoy les pregunto, ¿qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Martes de qué? De frutas y verduras. Ahí está, señoras y señores, en el Mirador. Así es, el Mirador cuenta con los mejores cortes finos. Mira, pues ahí están de toda la región. Sabroso. Así es, para tus fiestas y reuniones, carne 100% de engorda. Somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan. Y para los parrilleros ya contamos con los mejores sazonadores. El saborcito que le da a la carne. Para las fiestas. Ándale, tú lo dijiste bien, para el fin de semana. Oye, Sabrina, ¿cómo sabes? Mejores precios, calidad y servicio. Es que ella se va a andar. Siempre cerca de ti. ¿En dónde, muchachos? ¡En el Mirador! Gracias también. Son unos de nuestros patrocinadores, siempre atentos. Gracias, Mirador. Gracias. Vamos al corte comercial. Regresamos, no le cambie. Esto es Abrazando la Vida. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras.
Instrumentos Musicales Mil, el único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music. Contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg, baterías acústicas, timbales y percusiones, luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de Librería Sinaí. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. Renato's Restaurant, un lugar acogedor para deleitar los mejores platillos de desayuno, comida, merienda y cena, y disfruta con los amigos o la familia. Estamos en Avenida Carranza, de lunes a sábado, de 8 a 11 de la noche, con teléfono 878-7840227. Renato's Restaurant. Ella sí me quiere, ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde. Y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Antes de ir con otro amigo invitado el día de hoy en el programa, les tengo otra recomendación. Ustedes ya cambiaron ahí sus mueblecillos, muchachos, porque la verdad ya los que tienen tantos apolillados, podridos ahí, pues ¿qué es eso que abres el cajón y se atora, se batalla? Ándale, que se mojó con la gota Pedro Vargas. Eso te pasa por andar comprando muebles chafas. Pues sí, se me... Mira nada más, madera 100%, lo estás viendo en este momento. Bueno, esto es... de Mueblería Ducasa. La mejor. Así es, muebles de madera y con garantía, solo los encuentras en Ducasa. Visita nuestra sala de exhibición de recámaras, salas, muebles a la medida, comedores, muebles exclusivos 100%, escucha bien, wow. 100% de madera, piezas sueltas o en conjunto. ¿A qué se dedica o a qué se refiere con esto? Ajá. Si tienes un comedor, sí, y de repente el niño o alguien la quebró o el amigo que se sentó ahí muy fuerte... O el suegro te vendemos una silla nada más, si tú quieres, para que no andes cambiando totalmente ahí el comedor, ¿no? Eso. Así es. Todo esto lo encuentras en Ducasa. Somos fabricantes, estamos ubicados en Avenida Martínez frente al Don Bosco o llámanos al teléfono 878-795-4746. 878-795-4746. Y no se me olvida mencionar, Pedro. A ver. Compañera que Sabrina, que ahí venden el espejo de vanidad. Ese espejo grandotote vanidad, que tiene muchos focos. ¿Con foquitos? Sí, si lo quiero yo, imagínate si no lo va a querer Sabrina. Claro, por supuesto. Y uno grandote, porque Sabrina es muy alta. Venden en diferentes tamaños. Es más, si tú dices, lo quiero más alto, ahí te lo fabrican. De mi estatura lo quiero. Sí, está muy grande, okay. Está muy grande. Hasta tú, el pero techo. Bueno. Ahí está, entonces Ducasa es patrocinador de, mira nada más, de Abrazando la Vida. Eso. Y ahora sí nos vamos con nuestro invitado el día de hoy. Ahora vamos a platicar de automóviles nuevos, de planes especiales con Nicolás Renovato de Nissan del Bravo. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bienvenido. Gracias. Hombre de Dios. Bienvenido. Qué bueno gracias, que estás aquí bienvenido. Porque andamos ahí saltando charcos. Ya ves, tenemos los planes excelentes a la medida para ustedes. A ver, por ejemplo, bueno, platícanos. Traemos un plan nuevo que se llama Selectivity. Ya plan, me lo platicó a mí. Este plan está muy bueno. A ver. Ya que vamos a manejar el plan de financiamiento solamente a 2 años, uh-huh, y te va a salir la mensualidad más baja, ajá, inclusive como si financiaras a 5 años. Wow. Okay. Aquí la opción de que vas a tener es renovar, cambiar o regresar en dado caso que ya no quieras nada con el contrato. Te la voy a poner más fácil. ¿Para qué? Vamos a ver, no andan ahí como que complicados. Tú vas y sabes qué, me gusta este automóvil. Ok, sí, vamos a hacer el trámite y demás. Entras a este plan que te está platicando Nicolás. Sí. Tú te llevas tu auto, ¿no? Pasa 1 año, pasas 2 años y estás pagando una cantidad
mínima, la verdad. Así es. O sea, es como si te lo hubieran financiado a 5 años. Pero es por 2. Cuando, antes de que llegue la fecha de los 2 años, sí, tú dices, ok, me lo quedo, lo voy a pagar. Ok, ¿sabes qué? Lo cambio, quiero otro. Ok. Con el mismo plan, agarras otro por otros 2 años y así te vas. O sea, puedes renovar, comprarlo o dejarlo. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero nada. Era la moda. Así es. Pues claro. Este plan es para ustedes que quieren renovar cada 2 años. O sea, van a decir, oye, Pato, te va bien el trabajo, ¿no? Porque cambias de carro. Cada dos años cambias de carro. Sí, pero es este plan que traemos aquí en Solo en Nissan. Además, traemos ese plan que es perfecto para la gente que quiere estar renovando. Sí, claro. Y ahorita ya todo el mundo quiere cambiar el teléfono cada 2 años, cambia el vestimenta, cambia la computadora. ¿Por qué no cambiar de carro cada 2 años? Es que así es. Así es donde vamos a hacer esta opción. Cambiar cada 2 años tu vehículo. Oye, y es que hay mucha gente que es muy especial que dice, ¿sabes qué? 1 año, 2 años, ya le metí kilometraje, pues ya no es nuevo, ya salió ya una nueva versión. Los chamacos otro color, crecieron, ya no me caben. Exactamente. Así es. También traemos lo que es ahorita nuevamente retomando el tema del plan paisano. Espérame, antes de que le cambies, renovato. A ver. ¿Qué automóviles entran en este plan? A partir del Sentra, hacia adelante. Sentra, Kicks, adelante, papá. X-Trail, Altima, Máxima, Armada, Frontier. La Frontier, no. Cállate, no. Qué bárbaro, digas, qué bárbaro. Ahora sí, ese plan es para ustedes. El paisano. Y el plan paisano que traemos nuevamente mencionando aquí es para la gente que no tiene manera de comprobar ingresos y tiene algún familiar, amigo, conocido, hermano, etcétera. No me importa la situación migratoria. O pretendiente. Novio, pretendiente. O novia. ¿Qué está diciendo? También una novia que quiere llevarse a su mexicano para allá. Así es. No nos importa la situación migratoria. Y tienes la manera de que te compre un vehículo. Sí, nuevo aquí en Nissan, ¿verdad? Y se lo lleva con carro, ya que deje la bicicleta. O sea, así es. Allá tengo yo un familiar, un amigo, el novio, no sé, lo que sea, whatever. Sí. Ok, lo tengo allá. Whatever, en inglés. Sí, sí. Lo tengo allá. Yo estoy aquí, yo quiero un carro, pero no puedo pagar porque no me dan recibo, no puedo pagar un carro. Ok, esa persona puede dar como aval para que yo me pueda comprar un automóvil. Incluso sale a tu nombre. O sea, aunque lo está pagando él allá. Aunque lo esté pagando él allá, dale tú. Así es. Ah, muy bien. Esa es la opción que traemos por parte de si crea el plan paisano. Además, otros planes que traemos muy, muy interesantes. Mis papás, a lo mejor tengo mi mamá acá, yo trabajo en Estados Unidos. Mamá anda a pie, le quiero comprar un carro. El regalito. Este es el regalo perfecto. Ya viene Navidad. El regalito. Vienen los regalitos. Traemos muchas promociones, pero le vamos a recordar a la gente que nos visite por la Puerta Roja. La Puerta Roja, ahí está. Que tenemos ahí solo en Nissan. A ver, dinos dónde está la Puerta Roja, no me voy a meter en otra. Estamos en Lázaro Cárdenas 1714, ahí donde está el logo enorme de Nissan, ahí estamos por la Puerta Roja. Así es. Oye, seguimos remodelando, seguimos cambiando para ustedes, para que ustedes se sientan a gusto. ¿Ya llenaron toda la cuadra? Se sientan a gusto. El estacionamiento. Lo estamos haciendo más grande, de hecho, el estacionamiento. Vamos a tener fáciles accesos para ustedes que lleguen ahí deprisa, que traen ahí el corto tiempo. Vamos a atenderlo rápido. Llévate tu licencia de manejo, tu credencial, y vamos a hacer la prueba de manejo rápido y sencillo. Es lo que te iba a decir. Necesito la licencia nada más para hacer la prueba de manejo, pero ¿qué necesito yo para estrenar un automóvil? O sea, ¿es complicado como en aquellos tiempos? No. Tráigase hasta la... Ahí te asesoran. Ahora nació y el ombligo que enterró ahí en su casa... Para poder dar crédito. No, aquí es más sencillo. Aquí con la pura credencial podemos hacerte el crédito expreso. O sea, la apertura de crédito. Sí, la pura credencial. Posteriormente vas a traer tu comprobante de ingresos, tu estado de cuenta. Pero es algo básico, ¿no? Es lo básico, pero con tu pura credencial de lector que tú me lleves, llenamos solicitud e inmediatamente te pasamos a precréditos y en lo que hacemos la prueba de manejo, tu crédito está autorizado. Oye, pues Nicolás, pero que se vaya toda la familia para que hagan el recorrido entre los muebles ahí, los coches, porque luego también los chamacos quieren uno, pero no caben todos. Así es, fíjate, ahorita estábamos ahorita en una junta rapidita express de todas las mañanas y nos cuenta un amigo, dice, ayer ya vinieron a verle el auto. Ajá. Y ya vino el cliente, sí, trajo a toda la familia. Claro. ¿Por qué? Porque nos escuchan aquí en... No, deja tú, es un problemón que no lleves a la familia porque te gusta un carro y haces el trámite y todo y lo llegas a la esposa. A ver. El color primero. El color primero que nada no es. Primero. Segundo, no vamos a caber todos porque andas tomando decisiones. Sí, porque pues el señor iba solo. Sabemos que las mujeres decidimos. No, que se vayan todos. Tremenda las mujeres. Traemos planes especiales para todos, pero nuevamente les invito a que vayan y se acerquen con nosotros. Perfecto, ¿el teléfono cuál es? Eso es. El 878-702-0707, el WhatsApp. Okay. Y el personal para la gente que nos está viendo y quiere una información más personalizada. 878
770-5241. Lo pueden buscar ahí en Facebook. Sí, ahí vamos a estar en Facebook, Nicolás Renovato, estamos ahí para servirte o incluso Nissan. Este hombre, este vendedor, movido, asesor de ventas, es el más, más movido de todo Piedras, anda por todo, en todo, más que el Pato, fíjense, oye, en todos los eventos. Hoy está moviendo más que el Pato. Me dice un compañero, ayer te ibas a las 10 de la noche, ahorita llego y ya estás aquí duermes, ¿o qué? Digo, no, es gaje del oficio. Esos son las ganas de vender. Ganas de vender y atenderlo como usted se merece. Recuerden, las promociones están por la puerta roja. Gracias, vamos al corte comercial. Regresamos, no le cambie, esto es Abrazando la Vida. Gracias, Nicolás. Gracias. Bye, bye. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Pero mujer, ¿qué haces? Nada, señora. ¿Ni modo que tire esto a la basura? ¡Claro que puedes! Mira, solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto. Perdón, no sabía. Si tiras aceite comestible o basura en la tarja, obstruyes la tubería. ¡No lo hagas! CIMAS es de todos. Club Rotarac Empresarial te invita a apoyar en la campaña Todos sin Frío. Estamos recolectando ropa de invierno, guantes, bufandas y colchas en buen estado. Centros de acopio en Super Channel 12, Cebetis 34 y Best Western Plus. Apoyemos este invierno a quien más nos necesita. Mayores informes en Facebook como Club Rotarac Empresarial Piedras Negras. Merco cumple 70 años y lo festeja con superpreciazos. Plátano a $7.99 el kilo, chile jalapeño a $18.99 el kilo, pierna con muslo de pollo fresca a $14.99 el kilo y chamberete de res a $49.99 el kilo. Vigencia del 6 al 8 de noviembre. Merco 70 aniversario, ven a celebrar con nosotros. Solo venta al menudeo. Titanes del desierto vienen a vernos. Vive la magia ancestral y siente la grandeza de nuestra tierra. Del 18 de octubre al 18 de noviembre. Explanada central de la Alameda Zaragoza. Lunes a viernes de 1 de la tarde a 10 de la noche. Sábado y domingo de 12 del día a 10 de la noche. Entrada libre. Te esperamos. Museo del Desierto. Todos por Saltillo. Fuerte Coahuila es. Pues qué bonito, qué padre esto, ¿no? Muchos invitados, Sabrina. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo te has sentido, Sabrina? No, pues bien contenta de estar aquí, la verdad. La reina. Muchísimas gracias por la invitación a los dos, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Sabrina. Voy a seguir estando aquí para ir agarrando la práctica de... Pues no la agarres muy bien, porque después me van a correr. Voy a dejar aquí a Sabrina. No, no, la verdad es que para nosotros es un placer... Por supuesto. Que estés acá, Sabrina, porque pues te vemos en el pronóstico del tiempo y demás. Uh-huh. Pero también es bonito el ver el otro lado de ese ser humano, sí. ¿No? Claro. No nada más. Allá te conocemos por la temperatura, pero aquí que platiques... Que te identifiques como nosotros con los invitados, sí, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Que opines, porque la verdad, este programa es maravilloso, Pedro Vargas, este concepto, porque todos aprendemos. O sea, me gusta porque sí. Me voy y yo, sí aprendí. Ahora imagínate la gente que está viéndonos a través de Super Channel 12, a través de Recuerdo 96.7, pues aprenden con nosotros, ¿no? Sí. No, y aparte se va a conectar también gente joven, porque dice, ahí está Sabrina, vamos a ver. Nuestra amiga de la escuela. Sí, yo claro creo que eso sí. También es muy importante, agradecerles también a los chicos que estudian comunicación, sabemos que uh-huh. Tú eres licenciada en comunicación, y pues agradecer también a las universidades, estudiantes, jóvenes, que también establezcan sus preguntas, las dudas, uh-huh. Porque a veces aquí nosotros tomamos asuntos de familia, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, pareja, pero también de los jóvenes necesitaríamos sí, claro que sí. qué necesidades tienen, qué temas, algún profesional. Si quieren venir aquí al programa, ándale, lo que voy a estar cubriendo aquí mi compañero Pato, pues eso. Que vengan los chavos también jóvenes de las universidades, de cualquier... De los bachilleres, por ahí sé de bachilleratos uh-huh. Que andan bien movidos. Al rato sí, que a cualquier invitación que quieran hacer, pues que vengan aquí con nosotros, tienen las puertas abiertas para cualquier cosa que quieran hacer aquí, la verdad. Claro, y sobre todo, pues señores, empresarios, restauranteros. Anúnciese con nosotros. Ay, claro que sí, eso también es muy importante. Claro. A mí es turismo, pues fíjese nada más, aproveche. O sea, aquí, que lo anuncie ella ahí caminando y moderando por su negocio, imagínate. Que diga, aquí sí. Coma tacos y no engorda nada. Oye, Pedro, y también a mí me gusta mucho que estés Sabrina acá, porque yo siempre
siempre lo he dicho, ¿no? El estudiar, el ciencias de la comunicación, sí. El enamorarte de este tipo de cosas es muy bonito. Pero no es lo mismo la escuela que estar aquí. Que la práctica, práctica es que no muy distinta. Aquí está el sí, calorcito. Aquí está lo bueno. Aquí está lo bueno, donde vamos a agarrar toda la práctica para el rato que ya no nos paren de hablar uh-huh. también. Eso. Y aquí te das cuenta si realmente naciste para esto, ¿verdad? O ya no te gusta, porque conocemos mucha gente que deserta, ¿no? Dice, yo pensé o que era otra cosa. O unos que no estudiamos esto ah, y nos no, gusta esto. Sí, sí. Como yo y como Pedro Vargas. Como ¿verdad? Yo. Pues no, sí. No, pero felicidades, Sabrina. Qué muchísimas bueno gracias. Pues aquí no, voy hombre, a seguir con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Y de aquí para adelante, el rato nos, ya no nos vas a querer hablar. Ah. No. Mañana va a seguir aquí, ¿eh? Va a seguir mañana aquí. Como dijo el maestro, con nosotros. Nada más cuando estés en las alturas. Ay. Acuérdate quién te dio la oportunidad de estar aquí. Ay. Nos pusimos bien románticos, pero bueno, señores y señores, ya nos vamos. Cuídense mucho, pórtense bien, bendiciones. Eso. Le deseamos lo mejor en este martes y lo esperamos mañana de nueva cuenta. No nos deje de ver, por favor, si no nos vamos a poner tristes. Antes de irnos, quiero mandar un saludo, un abrazo bien fuerte a mi amiga Brenda Zamarripa. Le mando un saludo a su familia que desafortunadamente tuvo una pérdida el día de ayer. Su papá, te mandamos un saludo. Ella es una comunicóloga también. Una persona que está trabajando en medios de comunicación. La queremos mucho, la apreciamos. Claro. Estuvo trabajando con nosotros también. Y bueno, descanse en paz tu papi, Brenda. Y te deseamos un abrazo grande, enorme desde Abrazando la Vida. Y, con mucho y pronta a toda resignación la a toda tu familia. Así que para ti un abrazo y eso. Un beso de parte de Abrazando la Vida. Ya nos vamos. Y es martes. Así es, martes de frutas y verduras. Hoy ay, comeremos sano. Nos mañana nos esperamos. Comer apio. Esto fue Abrazando la Vida. Apio como Pedro. Gracias, hasta bye, mañana. Bye.